Desde el estreno de la nueva apertura y revelación de esta imagen que ven en pantalla, se hicieron varios videos explicando qué podría ser. Análisis, opiniones, teorías y demás. Pero hace ya un tiempo, hay una teoría que se esparce no solo por YouTube, sino por sitios web y páginas dedicadas a la serie o al anime en general. La teoría, como ya habrán visto en el título, es el regreso, si así quieren decirle, de Kakaroto, a quien podríamos catalogar como la verdadera personalidad escondida o dormida de Goku. Varios días antes de subir mi último video, ya estaba contemplando el hecho de subir un video con este tema, pero sentí que había temas más importantes que tocar primero, como por ejemplo los dioses de la destrucción, el mundo de Munokai, Topo, etcétera, etcétera. Ya analizado esos temas, ahora le toca a este, que si bien es por demás especulativo e indescifrable en este momento, no deja de ser interesante y está bueno analizarlo. En fin, la teoría, como de seguro ya habrán visto, trata de Kakaroto, su regreso, o mejor dicho, en contraparte al video que hice titulado El deseo que lo cambiará todo, trataría sobre que Goku recuperaría, por así decirlo, su memoria, transformándose en el antagonista de la saga, y es por eso que vemos a Goku con esa sonrisa un tanto macabra en la escena del nuevo opening. En primera instancia, la idea es interesante, repetitiva, pero interesante. Primero hay que analizar el motivo por el cual Goku puede volver a ser Kakaroto. Según estuve leyendo y viendo algunos videos, para resumir, Goku podría volver a ser lo que fue cuando era un bebé conflictivo, es decir, Kakaroto, debido a conflictos internos que él pueda tener. Sumado a eso, incorporaron que el Super Saiyajin Azul es sinónimo de paz y pureza, siendo esta transformación que vemos en el avance la contraparte de dicha transformación. Ese fue un buen punto, pero creo que un poco rebuscado. Pero en fin, eso no importa. Como antes decía, la idea es más o menos que Goku, debido a algunas cosas que puedan suceder, cosas que no sé ni me imagino, pueda recordar y recuperar esa violencia y maldad que poseía cuando era un recién nacido. Digamos que esa es la única manera, ya que un golpe en la cabeza, como cuando Goku perdió la memoria por primera vez, sería inviable. Si Goku resiste un ataque de Bills el Destructor, sería un tanto ridículo que un golpe, por más fuerte que sea, le haga recuperar la memoria. Ahora es momento de analizar los puntos flacos y las cosas interesantes de esta teoría. En primera instancia, el tema de un Goku maligno sería algo muy trillado. Venimos de una saga en la que el antagonista fue Goku. Está bien, sí, ya sé, no era Goku, pero el cuerpo era de él, entonces sería repetitivo. Si bien considero ser uno de los pioneros, entre comillas, en lo que fue la teoría macabra o el plan siniestro de Dai Shinkan, también acepto que la idea es otra vez trillada, ya que también venimos de una saga en la que un dios se revela. Pero bueno, eso es un tema para otro video. Después, otro punto conflictivo es que Goku, con un corazón oscuro, un Goku original, no podría adquirir niveles de poder como los que obtiene un Goku con un corazón puro como el que conocemos. El Super Saiyajin Blue sería inviable totalmente, imposible, para un Goku con un corazón maligno. No se fijen en Black, porque su transformación es distinta y en el manga está explicada. Pero si entran a este canal, encontrarán un video en el cual explico cómo es su transformación, todo con datos oficiales. Volviendo al tema, prácticamente todo sería inviable para Goku siendo un ser maligno. No podría adquirir el Super Saiyajin Blue, ni tampoco el Rose, y no me explico una transformación más allá de esos límites. En fin, terminaría derrotado tanto por los dioses o por cualquier otro individuo. Y ya que tocamos el tema de la derrota, por más que Goku se convierta en Kakaroto y supere sus límites, y obtenga una fuerza mayor a la del Blue, derrotando al alien 100% real no fake, como le dicen acá en YouTube, ¿con eso le va a ganar a Dai Shinkan? No, lo dudo, totalmente fuera de lugar. ¿Qué tanto poder puede ganar recuperando solamente su memoria? Sin lógica ni fundamento alguno. Ahora, voy a ver el único punto positivo, digamos. Si bien no hay lógica que lo sostenga, ni fundamento, ni nada de eso, una cosa es un Goku que no es Goku, como lo fue Black, que en realidad era Zamasu,
Y otra muy distinta es que el Goku que conocemos, que salvó a la Tierra, el amigo de Vegeta, de Krillin, el esposo y padre cariñoso, se convierta en un monstruo. A lo que voy es que la idea es interesante y por más que sea rebuscada, da como una mala sensación saber o imaginar que nuestro querido y tierno Goku, por más problemático que sea, pueda convertirse en un monstruo asesino como el Kakaroto que vemos, por ejemplo, en Dragon Ball Multiverse. Lamentablemente, no hay fundamento para sostener semejante idea. Conclusión. La idea es buena, interesante, oscura, muy oscura, atrapante y hasta perturbadora. Pero es trillada, sin lógica, sin fundamento y encima no deja nada a la imaginación. Porque cuando una saga empieza, hay miles de teorías que más o menos explican cómo se pueda desarrollar. Eso es lo mágico de una serie. Pero, si el día de mañana se revela que el antagonista va a ser Goku y va a pasar lo que dice esta teoría, créanme que no me imaginaría cuál sería el motivo por el cual llegaría a pasar todo eso. Así que, en fin, el retorno de Kakaroto es totalmente ilógico, por lo menos desde mi perspectiva. Ojo, capaz me equivoco y Goku sí recupera la memoria y se convierte en un ser sumamente poderoso debido a una ira que lo invade o algún sentimiento negativo. Por ahora, no lo creo. Me encantaría que me digan sus opiniones con respecto a esta teoría que crece de manera descomunal tanto en YouTube como en foros y sitios web. De seguro ya habrán visto algo similar a esto. Abajo las espero. Ahora vamos con los saludos. Le mando saludos a Joao Rivarola, Hugo Cuevas, Rodrigo Agreda Miguel, Ángel Arauz, Fer, Emanuel Granados y Jesús González. Recuerden, chicos, los primeros 7 comentarios aparecerán y serán saludados en el próximo video. Eso ha sido todo, chicos. Espero les haya parecido interesante el video. Recuerden, por favor, dejar un like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Luego de hacerlo, activen la campana de notificaciones para recibir todas las noticias y análisis del mundo Dragon Ball. Eso es todo. Adiós.